Y el día original de la fundación de la radio, el día 11 de septiembre, emulando, ¿no es cierto?, el 11 de septiembre del año 1541, creo que fue, cuando las fuerzas mapuches de Michimalonco derribaron lo que era ese fuerte español en Santiago de Chile, ¿no? Emulando eso es que nuestra radio, la dirigencia de la época, en alianza con la Asociación de Profesores Mary Chilcatúes, tomamos la decisión de fundar este hermoso proyecto comunicacional de radio. No fue fácil porque el gobierno de esa época nos cerró todas las puertas. Pero nosotros, como estábamos bien organizados en esa época, el Consejo de Huerquén, representando las comunidades del Budi, tomamos la decisión política de hacerlo de manera autónoma. Entonces se hizo una recolección de cachilla, de trigo, de papa, y también aportes de dinero que hicieron algunos peñis, y finalmente con eso pudimos fundar nuestra radio. Y estamos ya 13 años, eso fue en el año 2004, hace 13 años con nuestra radio al aire. Aniversario de la radio Huerquén, junto a todos los que quisieron, lo que van a venir también, se hace la extensa invitación por la tarde para que puedan también compartir junto a nosotros acá este Michabún, ¿no es cierto? Este Nestantún, esta conversación. Y la importancia que tenemos nosotros, la riqueza cultural que tenemos, tenemos un idioma propio, o sea, una cultura con más de 12.000 años. Y con su propio idioma, es una tremenda enseñanza que deja a los demás, ¿no? Y que nosotros nos demos cuenta de que eso es así y que nuestra gente se siente identificada con la radio, sobre todo si hay alguien hablando en mapudungún en la radio, eso se refleja inmediatamente, que la gente se pone contenta y le gusta mucho. Lo que la radio ha generado en las casas es marcar una diferencia y una línea programática, lo cual ahí no se... lo que yo veo de los niños, cierto, muchas veces antes teníamos, como por decirlo, un miedo de decir peñi, marumari, o saludar, despedirnos mapuche. Y hoy en día usted ve un peñi por ahí, marumari peñi. Y eso es lo que veo que la radio ha inculcado, lo que es el tema con mayor frecuencia, con mayor fuerza. Maimari también hay la mien Sofía y chumeche tamleiman y mun chumeche tarupali fachante en chinni. Volvamos a rescatar lo que aún queda del chaqueche, del huifiqueche, que aún queda. Y como le comentaba yo, el desafío es de llegar hacia ellos, de buscar el momento, el espacio, el equipo de transmisión, como le comentaba, de poder llegar y que ellos puedan difundir y que se sientan libres de poder comentar esto de su kimun. Yo creo que cuando nosotros hablamos de kimun mapuche, inmediatamente se nos viene y decir cómo podemos mezclar el kimun mapuche con un proyecto de radio que es tecnología absolutamente distinta al kimun mapuche. Pero ahí está la herramienta. Donde un peñi, un güeney, una papay puede llegar acá y si quiere, si tiene conocimiento de su sabiduría, lo puede expresar acá. Y en eso la gente también se representa por la radio. Difundir y reconocer y llevar adelante lo que es el mapuche tungú, el mapuche kimón. Y hoy en día la línea programática de la radio, si bien no es un 100% mapuche zungún, está el necham, está el kimón, y la meta es de hacer llegar a ser, ¿no es cierto?, el 100% algún día.
Manam manam kalai.